Si el pueblo, que supo compartir con alegría la satisfacción de la meta alcanzada, hubiera podido participar de nuestra experiencia, mezcla de un medio que deteriora y casi vence, y de un sol que finalmente nos envolviera reconfortante en el momento más emotivo de nuestras vidas, General San Martín desde Ushuaia hacia la base General Belgrano, la más austral del país, en la Antártida Argentina. Transporta equipos y recursos para la expedición. Material y soportado el primer temporal, se procede a la recuperación de todo cuanto ha quedado sepultado por la nieve. Después de algunos reconocimientos, parten las patrullas al mando del jefe de base Belgrano, capitán Gustavo Giró, con la misión de instalar la base Alférez Sobral, ubicada a 500 kilómetros al sur de base Belgrano. Ella servirá de apoyo fundamental a la futura expedición. Abril de 1965. Instalada la base, quedan cuatro hombres a su cargo. Pasada la larga noche polar, en aquellas australes latitudes, los hombres que habrán de integrar la expedición trabajan y viven acondicionados por un medio que pone a prueba el ingenio y la resistencia de quienes aceptan su desafío. Octubre de 1965. Llegado el momento de la partida, 10 hombres, al mando del entonces coronel Jorge Leal, se despiden de quienes quedan en base Belgrano, y con 6 tractores, 20 trineos de carga,
y una patrulla de trineos de perros inician la marcha de 3.000 kilómetros rumbo a su objetivo, el Polo Sur. Las grietas, verdaderas trampas ocultas, se suman a tormentas con ráfagas de tremendas velocidades y temperaturas de más de 40 grados bajo cero, haciendo difícil y lento el avance. Noviembre de 1965. La expedición alcanza base Sobral. Se reanuda la marcha. Todo lo conocido queda atrás. Cada 20 kilómetros se efectúan observaciones de carácter científico y cálculos para la orientación. Que la expedición avanza, nuevos accidentes la demoran y ponen en peligro su supervivencia, ya que la pérdida de vehículos, trineos, víveres y combustible puede significar su fracaso. De 20 trineos que salieron del punto de partida, solo 6 llegarán al Polo Sur. Al alcanzar los 83 grados de latitud sur, el teniente Goetz y los suboficiales Villar, Guzmán y Álvarez, integrantes de la patrulla de trineos de perros, se separan para efectuar observaciones y reconocimientos en la zona y posteriormente volver a base Sobral. Largos días de marcha, la columna trepa hasta los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es el último día de marcha. La visibilidad alcanza los 200 metros. Pocos kilómetros separan a la expedición del límite austral de la patria, al que habrá de alcanzar casi a tientas. Y la luz, que sucederá a las sombras, traerá la imagen de 10 voluntades argentinas unidas por una misma vocación, la de superar lo imposible por la fe puesta en Dios y en su propio esfuerzo.